Vea nada más, qué vista tenemos, señores, señores. Luego aquí nos cuesta trabajo abrir, pero sí abrimos. Y vea nada más, vea nada, vea nada más que vemos. Hay gente caminando, vemos gente caminando ahí por ahí. Solo vemos naturaleza. Y ya saben, algo aquí para reflexionar. Dos sillitas y una mesita para pensar cosas. Ya no en el tianguis, sino aquí en el Iberostar. Tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Qué contrastes de la vida. Hace unos días estábamos con un frillazo en Bogotá y decidimos aprovechar el regreso, que nuestro regreso fue Bogotá-Cancún, para quedarnos unas dos nochecitas y agarrar un poquito de calor, porque la verdad que el frío en Bogotá sí estaba duro. Y como pudieron ver en el título del video del día de hoy, estamos en el Hotel Iberostar Paraíso Beach. Y pues ya saben, en este tipo de videos les decimos toda la verdad, todo 100% honesto, de si quieren venir a este lugar, todos los tips, todo lo que ustedes tienen que saber. No se pierdan este video, más adelantito les vamos a platicar todo. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues este es un hotel 5 estrellas que se ubica en Riviera Maya, exactamente aproximadamente a 30 minutos del aeropuerto de Cancún. Está entre Puerto Morelos y Playa del Carmen, así que su ubicación está bastante bien, sobre todo por su cercanía con el aeropuerto. Este es un complejo de varios hoteles que le llaman como Paraíso, y está el Paraíso Lindo, Paraíso Beach, Paraíso Maya, y nosotros en esta ocasión pues estamos en Paraíso Beach. Sí, ya saben, mortales, no, nada de primera clase, nada de VIP, nada, para que sea un video normal. Y pues en este complejo tienen un aproximado de 850 habitaciones, así que bueno, sí es bastante grande el hotel, la verdad. Así que aquí vénganse preparados para dar una buena caminadita, aunque tienen carritos de golf para trasladarse de un lado a otro, pero si quieren hacerlo más rápido, pues una buena caminadita no hace mal. Ya saben que nosotros somos muy fans de eso, de los carritos de golf, porque luego hay que estar esperando y así y todo, pero hasta ahorita pues sí ha sido como que rápido, muy fluido, a comparación por ejemplo como de otros hoteles, como por ejemplo el Brisas de Huatulco, que sí tenemos que esperar mucho y así. Entonces sí hay carritos de golf, pero pues sí son muy rápidos. Chavos, y ya saben, punto importante, ¿a qué hora es el check-in y el check-out? El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día, como en la mayoría de los hoteles. Sin embargo, algo que siempre nos preguntan de los hoteles y que siempre es importante mencionarles, es si ustedes el día de su llegada, por ejemplo, llegan muy temprano a Cancún, o se vinieron desde tiempo antes y quieren llegar desde temprano al hotel, aquí en este hotel sin problema pueden hacer. En cuanto llegan, nosotros le preguntamos, si llegó a las 7 de la mañana, nos dijeron no hay problema, puede llegar a las 7 de la mañana, hacen su check-in, no se les da habitación todavía, pero ya les dan su brazalete para que empiecen a hacer uso de instalaciones. Y el día de su check-out, hacen el check-out a las 12, pero todavía pueden hacer uso de instalaciones hasta máximo 4 de la tarde. También tienen la opción del late check-out, pero obviamente esto, como en todos los hoteles, es bajo disponibilidad. Si hay disponibilidad, pueden quedarse ustedes en la habitación máximo hasta las 6 de la tarde. Ese late check-out tiene un costo de $15 por hora por habitación, y máximo, ya les dije, se pueden quedar hasta las 6 de la tarde en la habitación. Sí, yo creo que es uno de los late checkouts más baratos que hemos visto, porque luego todos están bien caros. Entonces, sí, si alguno de ustedes lo ocupa o algo así, pues yo creo que sí sería una muy buena opción. Algo súper importante, ya saben, es la pulsera. Nosotros siempre preguntamos, ¿qué pasa si se me rompe, si la extravío, no sé, que algo pase? Y pues en el caso de este hotel, la primera vez, dice, nos comentó la chica, si ustedes, no sé, por alguna razón se les desgarró poquito, como que ven que se les va a caer, pueden acercarse a recepción y sin costo alguno se las cambian. Pero ya si ustedes la perdieron porque andaban en Explore y se atoraron en una tirolesa, no sé, o que le dieron mal uso a la pulsera, ahí sí ya va a tener costo de $300. Entonces, no 300 pesos, 300 dólares. La muchacha nos dijo que solamente si es como usada por mal, mal plan. Que, sí, o sea, que la regalen. O que la agarren. No, más bien que la regalen y que no se inviten a alguien. Ah, bueno, sí, sea de también, polizón, sí, o algo así. Sí, eso es un mal uso. Entonces chequen muy bien eso, y pues si se les va como que a romper o algo, mejor guárdenla ya para que se las cambien. Y algo también importante, en el caso de este hotel sí se cobra un impuesto ambiental. Ya saben que la mayoría de los hoteles de Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, cobran un impuesto ambiental por el saneamiento de playas. En el caso de este hotel tiene un costo de 32 pesos por noche por habitación, el cual ustedes pueden pagar ya sea a la hora de su check-in o a la hora de su check-out. Eso está chido. Siempre los hoteles dicen entra y paga. Aquí pueden entrar y luego pagar al final. Salir y pagar.
Chavos, algo que siempre nos preguntan es de los hoteles a los que vamos si cuentan con Day Pass. En el caso de este hotel sí cuenta con Day Pass. Este tiene un costo de $1,650 por adulto y pueden estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y pues en el caso de los menores tiene un costo del 50%. O sea, esos $1,650, sácale el 50% y ese es el costo del menor. Y los menores son desde los 3 hasta los 12 años. Los niños de 3 en adelante ya son adultos. Sí, una noticia también terrible, terrible para nosotros es de que no hay room service. Bueno, más que nada para mi baby, es que luego vamos a cenar y regresa y como que se antoja un postrecito. La hambruna no nos deja en paz, maldita sea. Entonces, sí, en el caso de este hotel no cuenta con room service, por lo tanto no es un hotel todo incluido 24 horas. Es un hotel todo incluido, pero no 24 horas. Se acaban los alimentos a las 11 de la noche. Entonces, después de las 11 de la noche, si les da hambre, prevénganse ahí nomás. Sí, cenen muy bien. Dato importante también, chavos, aparte del day pass normal, que es en el día, hay otro en la noche. Sí, hay un night pass que es desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana para aquellos que quieran venir nada más como a la fiesta. Algo súper importante también es para las personas que viajan con una persona que tenga dificultad para moverse o que necesite alguna silla de ruedas. En el caso de este hotel, tienen préstamo de silla de ruedas, pero solamente para trasladarse. Es decir, por ejemplo, si están aquí en el lobby y quieren ir a su habitación, los pueden trasladar, pero la silla de ruedas no se las prestan como para toda su estadía. En dado caso que ustedes quieran una silla de ruedas para toda su estadía, pueden rentarla con una empresa externa aquí al hotel, pero que se los traen aquí directamente. Y pues la verdad no se me hizo tan alto el costo. De 1 a 3 días tiene un costo de $1,200 la renta por los 3 días y un costo de $200 por el envío, o sea, por traérselos aquí hasta el hotel. Y aparte les cobran $1,000 de depósito, que es reembolsable en cuanto ustedes regresen sana y salva a la silla de ruedas. Entonces digamos que por 3 días a ustedes les va a salir un costo de $1,400 la renta de esta silla. Y pues a lo largo de todo el hotel hemos visto que sí hay rampitas, a excepción de eso del elevador, pero obviamente si alguien lleva silla de ruedas, pues obviamente le dan una habitación de piso bajo para que no tengan inconveniente, pero todo lo demás sí hay acceso a todos los lugares. Hay rampitas, carritos y todo ese tipo de cosas para la gente que usa silla de ruedas o tiene movilidad reducida para poder trasladarse de un lugar a otro. Y pues aparte también el hotel cuenta con varios servicios, como por ejemplo unas cenas románticas, que si ustedes vienen a lo mejor de aniversario y quieren tener un detalle con su pareja en la habitación, que les decoren con rosas, algún mensaje, o si vienen de cumpleaños, que les decoren ya sea en la habitación o en algún restaurante, algún pastel especial o algo, pueden hacer. Sí, incluso pedidas de matrimonio, ahí les arreglan todo, una cena en la playa y así. Aquí les vamos a dejar unos costillos por ahí para que, pues, si quieren ustedes a lo mejor planear algo especial en estas fechas, pues se vengan y a festejar y nos inviten, por favor. Bueno, a las pedidas de matrimonio, bueno, digo, a las aniversarios, digo, ¿no? Digo. A los aniversarios. McCormick. A los aniversarios no, nomás a las fiestas de cumpleaños mejor. Hacer mal tercio. Pero bueno, aquí la verdad tiene cosas muy chidas. Todas son obviamente con costo extra, incluso upgrades de la habitación, que si ustedes quieren a lo mejor una vista al mar o algo por el estilo, que ya lo hacen aquí. Salida directa, sí, al mar o cosas así. Ya lo hacen aquí directamente en el hotel. Pero pues ya saben, nosotros hicimos esta reserva hace mucho tiempo de anticipación, con yo creo que unos 6, 7 meses de anticipación. Perdón, es que ahí se nos cayó la... se me volteó. Sí, entonces... No, todo bien. Entonces, si ustedes quieren este hotel, ya saben, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes. Tenemos este y todos los tours, todos los hoteles de aquí de la Riviera Maya, para que puedan aprovechar esas promociones y pagarlas poco a poco y sin intereses. Eso está muy chido. Chavos, algo chido también es que en casi en todos los lugares, no sé, en muchos lugares hay como este tipo de cositas que son como vitroleros o de las aguas, ¿no? O algo así. Y pues hay de muchos sabores, de sandía, de piña y así. Son estas clásicas infusiones donde la verdad uno a esto le salva la vida. Es que es agüita natural, sí. Es agüita natural fresca, vean, tiene mucho hielo, pero le agregan adentro normalmente alguna hierbita, alguna frutita que le da ese toquecito de sabor, pero que refresca bastante. Sí. Cuando uno va llegando, por ejemplo, aquí estamos en el lobby, vas llegando y todo así acalorado, llegar y tomarse una agüita de estas te refresca la vida. Bien. Chavos, y pues habitación 4148. Bienvenidos. Bueno, no tan bienvenidos porque esto no está tan chido, vean, les voy a mostrar algo. Estamos nosotros ahorita en el tercer piso, ahí está, se ve el tercer piso, entonces vemos que no hay elevador y pues nos tocó subir las maletas hasta el tercer piso, entonces hay que consideren eso y no se los van a chamaquear en el intento. Ahora sí, bienvenidos. Esta habitación se abre con la tarjetita, claro que sí, ahí se le batalla un poquito, pero otra vez, pero se abre, ¿qué? Ahí está.
Chavos, y pues entrando a la habitación, luego a mano derecha tenemos el closet. Que este closet no se abre hacia adentro ni hacia afuera, se abre para los lados. Aquí ya podemos ver la cajita fuerte para los valores. No hay almohadas para los raros. Y pues hay cajoncitos para la ropa, que ahí pusimos ya también la maleta de Matías. Ahí está lista. Y pues del otro lado también se abre y encontramos la planchita del año 2001 junto con el burrito. Ya saben, claro que sí, para planchar, para que no se vayan arrugados. Luego a un ladito unos ganchitos y unas batas para el baño, para que ya saben, esas solamente son prestaditas y no se llevan a la casa. Y pues claro que sí, todo lo que ya tienen que tener los hoteles del mundo mundial, una sombrillita súper gigante para salir a pasear. Y pues bueno, del lado izquierdo tenemos el baño. Que vean, ahí se ve el trono, la secadora para el cabello, un espejo súper gigantesco, vean nada más, se ve mucho. De hecho son tres espejos, es este, el de acá y el de la orilla. Aquí a un ladito hay Kleenex, unas toallitas para la cara y unos vasitos para los dientes, crema humectante y jabón para manos y el espejito para maquillarse. Y pues algo muy chido que tiene aquí en la habitación es este repelente para mosquitos. Y a un ladito ya estamos escuchando a un niño ahí bañándose en la tina, porque le encanta la tina. La regadera y todo el mármol del mundo mundial está aquí en la habitación. Hay unas toallitas por ahí, el shampoo, el conditioner y el bath and body gel aquí, rellenables. Y abajito está el niño bañándose. Ella metió todos sus juguetes ahí. Y pues para terminar el baño hay unas sandalias que la baby ya trae ahí puestas, ¿eh? ¿Qué tal? No sé cómo la atinaron a mi número, pero ahorita me las voy a poner. Y pues saliendo del baño encontramos un espejo de cuerpo completo. De este lado izquierdo la cosita esta para las maletas, que está muy gigante, está muy grande. Es también de mármol ahí chapeado. ¿Cómo se dice chapeado? Un air conditioner del año 2001. Ahí está, listo. Y pues de este lado derecho, las camas. En esta ocasión nos tocó una habitación con dos camas matrimoniales. Y pues aquí nos dejaron un presentillo ahí, una bolsita que dice Iberostar, con unas libretitas por ahí para hacer pensamientos, para hacer poemas. Ahí están, listos. Para anotar lo que se nos ocurra. Un teléfono del año 2001 y arriba unas lamparitas muy vintage. Y pues arriba de las camas una cabecera súper gigante ahí, muy vintage también. Y pues arribita un ventilador del año 2001. Y pues frente a las camas obviamente tenemos la televisión, que es más o menos como de unos 55 pulgadas, más o menos por ahí, 50 por ahí, y atrás un espejo, no sé para qué, yo creo para ver ahí los cables si los conectaron bien o algo por el estilo, pero ahí está un espejo atrás. Y sobre la misma televisión está esta cómoda súper gigante con un espacio para allá y otro espacio para acá, que este espacio de aquí es nada más y nada menos que el frigobar totalmente lleno, vean, dos refrescos, un nuevo mineral y dos cervecitas nada más, listo para llegar al calorón. De este lado una mesita para trabajar ahí con sillita, y esto está chido que tengan aquí, que es como agua, que ya no tengan las botellas, estas aguas de plástico, sino algo muy chido que ustedes puedan llenar, y que aquí dice que el agua es pura, fresca y un sabor inigualable, con 5 procesos de purificación. Esto está chido que siempre estén cuidando. Este programa se llama Wave or Change. Es este programa que ya no utilizan productos de plástico y algo así. Esto está chido que tengan este programa de cuidado al medio ambiente. Y pues claro que sí, uno de los mejores cafeses de todo el mundo mundial, el Cafibé, directamente desde el Jarochos, desde Veracruz, desde Orizaba, Veracruz. Saludos a Alice por ahí. Y de este lado otra lamparita muy vintage, y abajito también encontramos otro espacio también ahí para la ropa o para los muchachos que se vienen un mes. Y después a un lado de este mueble encontramos un sopa. Una sopa y un frijoles y así. Encontramos un sopa. Otra vez. Yo le ayudo, un sofacama, ahí está, un sofacama literalmente disponible. Y arriba un Picasso con unos angelillos por ahí, así. Y luego de este lado una sillita, no es mecedora, está fija. Pero pues así para, ¿qué hago? Me siento, me acuesto, no sé, ¿qué hago aquí? Ahí. Y aún atrás una lamparita súper gigante. Y pues aquí otra mesita para trabajar, pero esta es de cristal. Y pues una de las cosas más importantes, claro que sí, cómo no, con todo gusto.
la vista. Vean nada más, qué vista tenemos, señores, señores. Luego aquí nos cuesta trabajo abrir, pero sí abrimos. Y vean nada más, vean nada más. Vean nada más que vemos ahí, gente caminando. Vemos gente caminando ahí por ahí. Solo vemos naturaleza. Y esto está muy chido porque vemos naturaleza. No es con vista al mar, es una habitación normal. Y pues aquí con una jardinerita y todo ese show. Y del otro lado, pues las demás habitaciones. Y ya saben, algo aquí para reflexionar: dos sillitas y una mesita para pensar cosas. Ya no en el tianguis, sino aquí en el Iberostar. Algo también que tiene este cuartito, vean, ahí para la ropa. Ahí nomás. Tiéndanla aquí. Tiéndanla aquí. No, acá. Por favor. Chavos, y pues esta es la habitación. Empezamos con la terraza. Ahí está la terraza con las dos mesitas. Y luego entramos y vemos el ventanal. Y luego del lado derecho encontramos el silloncito, el sofá cama. Arriba el Picasso. Y luego del lado izquierdo la silla. Y luego del lado izquierdo las camitas, el kit de ese, el ventilador, la otra cama. Y luego de este lado derecho la televisión junto con el espejo. Y luego del lado izquierdo el otro espejo super gigante. Y luego del lado derecho el closet. Y luego del lado izquierdo el baño. Y terminamos. Chavos, como pudieron ver, esta es una habitación bastante amplia. Bueno, a nuestro parecer es bastante amplia. Tiene todo lo que necesitamos para pasar unos días increíbles. Lo único malo, pues, es que estamos en un piso, en un tercer piso. Y pues como no hay elevador, hay que subir y bajar cada que tengamos que ir a algún lado. Pero bueno, de ahí en más, la habitación está súper bien. Sí, yo creo que tiene unos detallillos ahí, por ejemplo, que están, no sé, que la hacen ver como medio vintage, pero no tan vieja, sino como vintage. Entonces no sé cómo definir esa parte, porque yo siento que se parece mucho a las habitaciones del occidente. Pero pues también para descansar aquí. De hecho, las camas están muy a gusto, la verdad. Chavos, y pues cómo saber que un hotel está muy chido cuando le invierten. Nosotros consideramos eso, ¿verdad? Que cuando le invierten mucho al área de Kids Club. Sí, yo creo que para nosotros es importante esa parte de lo que son las albercas para niños, en la parte del Kids Club, porque pues bueno, nosotros venimos en familia siempre. Matías ya de un tiempo para acá se emociona bastante al venir a los hoteles y pues ir al Kids Club. Y cuando estos son muy grandes o que le han invertido bien para que sea un lugar divertido para ellos, de verdad que se agradece bastante. Así que si ustedes están buscando un hotel familiar con un buen lugar de Kids Club para los niños, este de verdad que se lleva un 10. Sí, yo creo que ha sido uno de los mejores, así literalmente, no sé, me atrevo a decir eso. Quizás se le compara a algún hotel como el Hotel Xcaret, pero no sé, o sea, no es, sé, como sí, diferente, sí, pues, sí, pero la verdad está muy muy grande, muchas actividades. Los muchachos son bien amables, sí, y son de esas personas que realmente tienen esa, ¿cómo se puede decir? Como ese ángel con los niños para jugar y hablarles. Y mira, vente, vamos acá. Hace ratito están peleando con los de esos, los popotes esos que se usan para nadar. O sea, es como que los hacen sentir divertidos, pues se divierten mucho ellos aquí. Y otra cosa es que, por ejemplo, si ustedes quieren no invertir tanto en un hotel en el que tenga, por ejemplo, un desayuno al estilo del Nickelodeon, sí, es este hotel tiene esa opción de un desayuno con unos personajes. No son unos personajes famosos como los de Nickelodeon. Nos platican que el show está súper, súper padre. Así que bueno, ya nos tocará en otra ocasión, porque desafortunadamente solamente se hace los jueves. Y pues nosotros llegamos en jueves, pero en la tarde noche, y eso es desayuno. Así que si tienen oportunidad, la verdad no es nada caro. Nos dijeron que los costos son de $7 el adulto y $12 el niño. No sé por qué está más caro el de niño, siempre es al revés. Come, pero más el adulto. Sí. No, entonces, pero como va enfocado para los niños, supongo que es por eso. Exactamente. Entonces ya saben, chequen esta opción. La verdad ahí los temas son que del medio ambiente, que de los valores, todo eso. También eso le da un plus todavía un poquito más. El horario de este lugar es de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, pero realmente las actividades terminan hasta las 9 de la noche. Aquí están hasta las 6 y media porque después se los llevan a cenar y luego los llevan al show, y ya todo termina hasta las 9 de la noche. Así que desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche tienen actividades para los niños. Y pues las edades van desde los 4 años hasta los 17 años. Los dividen en 3 equipos, por así decirlo. Uno es de los niños de entre 4 y 6 años, otro es de 7 a 12 y el otro es de 12 a 17. Y hasta tiene nombre así de los chiquitos. O sea, ahorita con los que se fue Matías son los monkeys, o les dicen los monquitos. Y luego son los delfines. Y luego ya los grandes, que son los adolescentes. Entonces ya saben, si quieren venir a este lugar, se saca un 10 literalmente.
chavos. Y pues en esta ocasión, en el caso de este hotel, cuando haces tu check-in, no te dan tarjetitas para toallas, sino que cuando tú llegas aquí al área de toallas, solo das tu número de habitación y te dan las toallas que necesites. Entonces ya saben, aquí no hay límite, no hay eso de que una por día, una por pasajero, nada. Las pueden usar las veces que ustedes quieran. Chavos, y la verdad, aquí por alberca no van a sufrir, porque la alberca que tiene el hotel es muy, muy grande. Son de esas albercas que son súper, súper largas. Entonces aquí no van a batallar porque la alberca que esté muy saturada o así, van a tener espacio suficiente para ustedes. Van a poder elegir, así que ahí donde le alcanza a dar la sombrita de la palma o así, donde ustedes quieran, van a encontrar un buen lugar en la alberca. Hay una en Beach, que es donde nos estamos quedando, y hay una en Lindo, que también pueden acceder a ella. Así que por alberca no van a batallar. Y pues ya saben, el termómetro oficial, el que muy pocos conocen, el que muy pocos saben usar, el llamado patómetro ya por nosotros. Vamos a probar la calidad del agua. A ver, vamos a ver. ¡Ay, caray! Sí está un poquito más fresca de lo normal. No está templada. Está fresquita. ¿Está fría, Mati? Sí. No sé si sea por el clima, de que esté nubladón o algo así. La verdad, sí, no está fresca. ¿Cómo le haga? El truco infalible de las mamás. Chavos, y pues otro punto también que tienen que visitar es este. Vean nada más. Estamos aquí en el centro comercial. Es un centro comercial, pero con forma de pueblito. Aquí se puede ver aquí el kiosquito. Hay alebrijes, hay alrededor están como unas placas con los nombres de los estados de México. La verdad está bonito. Algo que a mí me sorprende es que haya una plaza comercial dentro del complejo, porque la verdad creo que no habíamos visto algo así. Algo parecido, no habíamos visto. Hemos visto hoteles que tienen como muchas tienditas y así, pero no como tal que digan, este es nuestro centro comercial. No nos había tocado, al menos en los hoteles que conocemos. Entonces este concepto la verdad se nos hace como muy padre, porque para aquellas personas que quieran estar en un hotel todo incluido, pero digan, también quiero salir un día de shopping, ir a comprar no sé, artesanías, ir a comprar no sé, ropa, lo que sea, pues pueden venirse aquí al centro comercial, porque los precios son iguales que en la Quinta Avenida y que en las plazas comerciales de Cancún, un poquito caros. Entonces ya saben, estas cosas nosotros siempre les hemos dicho que déjenlo como emergencia. Tráiganse siempre todas sus cosas, pero de verdad está muy, muy chido tomarse unas fotitos aquí. Entonces, show, la verdad yo pensé que estaba mucho más complicado, pero no, es muy fácil de explicar. Sí, el mapa está como muy, muy digerible, muy, muy fácil de entender. Vean, por ejemplo, este es el mapa. Es muy fácil de entender, les digo que yo pensé que era más complicado. Yo creo sobre todo porque tienes así como referencia el kiosco. Por ejemplo, aquí dice dónde estamos ahorita. Estamos como en la entrada principal de aquí de la plaza. A su mano izquierda van a encontrar la disco, a mano derecha la iglesia, justo enfrente el spa. Todos estos de amarillo son las tienditas, que por cierto quiero mencionar algo. Por ejemplo, las personas que son de otros países y que quieren llevarse algún dulce típico mexicano, también hay una dulcería. Eso se me hizo súper padre, porque no solamente hay artesanías ni ropa, sino también hay una dulcería donde pueden encontrar dulcecitos mexicanos. Entonces, bueno, está eso, baños, hay un área de niños, los restaurantes. Entonces creo que es una plaza comercial pequeña, pero tiene todo lo necesario. Este lugar también cuenta con una disco, que eso se me hace ya como un concepto muy, muy ochentero, como muy de nuestra época. Así de, vámonos a la disco, pasar, ¿cómo dice el Derbez? Momento espapiripáctico, algo así. Está una disco, que bueno, ahora ya lo conocen como antro y así. Y pues ese está abierto de las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Y lo último que cierran aquí en la plaza es la hamburguesería, que cierra hasta la 1:45. Así que pueden andar aquí en la plaza hasta las casi 2 de la mañana. Chavos, aquí en el centro comercial está este lugar que se llama El Taquito. Este lugar es para todos aquellos que quieran probar los tacos mexicanos. Aquí van a encontrar que taquitos de pastor, que quesadillas, aquí también hay nachos. Este es un lugar que está abierto de 12 del día hasta las 10 de la noche, y es una alternativa para cuando cierran los restaurantes de comida, que los cierran aproximadamente como a las 4 de la tarde y luego los abren hasta las 6. Entonces en el lapso de 4 a 6, si quieren comer algo, pueden venir aquí a echarse un taquito. Y pues también aquí adentro hay una barrita, entonces hay un vitrolero, hay aguas frescas y todo eso. Entonces yo creo que sí se sienten como en México. Denme unos taquitos y denme una agüita y vámonos recio. Y en este lugar también tienen cafetería. El Star Café está aquí disponible. Ya saben que nosotros somos fans de que los hoteles tengan cafetería, y pues en este caso este hotel tiene la cafetería, que pues en el caso de la sección donde nosotros estamos hospedados, tenemos que venir hasta la plaza comercial para poder degustar de un delicioso café. Aquí van a encontrar cafés, frappés, tés fríos, tés calientes, donas, galletas, pastelitos, todo como lo de una cafetería. Y obviamente pues esto ya va incluido en su paquete, todo incluido. Y este lugar lo van a encontrar abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. De hecho, desde que
fuimos a Iberostar de Punta de Mita, descubrimos el Cafiver y pues fue gracias desde a este ahí. Star Café, desde ahí somos fans. Entonces hay buena garantía de que hay buen café en este lugar. Y pues ya pasando por el cafecito, ¿qué les parecería una crepita? Este centro comercial también cuenta con una crepería y heladería que también ya están incluidos en su paquete. Aquí ustedes pueden venir con una crepita, con mermeladita de frutos rojos o un heladito de chocolate, no sé, la verdad que esto sí se siente como una plaza comercial, pero pues la ventaja es que aquí esto ya lo tienen incluido. Y pues bueno, aparte de que pueden venirse aquí por una crepa, por un helado, justo enfrentito de la crepería están estos juegos en donde mientras ustedes echan el helado o las crepas, pueden los niños estar aquí jugando. Bueno, la verdad es que ahorita está un poquito nublado, entonces no creo que haya como que mucha diferencia en el sol, pero ya me imagino en un día soleado, yo creo que no hay niños por aquí, porque pues no hay sombrita, no hay nada. No, entonces, pero a pesar de que esté nublado, está el calor de todas maneras todo. Así. Bueno, no exagerado, pero sí se siente el calorcito. Sí, entonces aquí afuera también hay unas mesitas pues, para que se sienten y degusten todo lo que ustedes quieran. Y pues ya, vámonos recio con una crepa, un helado y un café y todo ahí mismo. Hay un taco también. Chavos, y pues algo nuevo que nunca habíamos visto en ningún otro hotel es este lugar. Es un estudio tatú que se llama Ekbalam. Efectivamente, así como las ruinas. Así que si a ustedes les pega la loquera aquí, dicen, vamos a tatuarnos todos. ¡Ah! Sí, porque sí lo hemos pensado nosotros también. Sí, así de cuando venimos con amigos. O sea, hay que ponernos un tatuaje de amistad. Sí. En este lugar pueden hacerlo. Sale un poquito más costoso, bueno, un muchito más costoso que en un lugar si lo hacen fuera. Si quieren vivir la experiencia y llevarse un recuerdo permanente, nos decía el muchacho, sí. Pues este lugar aquí lo van a encontrar. Sí, por ejemplo, le preguntamos de este tatuaje de la piececita esta de rompecabezas y nos dijo que $1,500. A Daniel le costó como $250. Bueno, el amigo Jonas, es que el amigo Jonas cobra barato. Y sí, tenemos un amigo en León, para quien quiera el contacto de nuestro amigo Jonas, es muy bien hecho y muy barato. Sus precios son muy económicos. Sí, entonces pues ya si les pega la loquera o así, pues vénganse aquí. Y a un ladito está este lugar, que es de las hamburguesas. Este lugar es abierto de la 1 de la tarde a la 1:45 de la mañana. Es decir, que para los que vienen a la disco, saliendo de la disco, pueden venirse a comer una hamburguesita para bajar avión. Entonces ya saben, las hamburguesas aquí son de pollo, de res, vegetarianas, todo ese show. Entonces, y hay hot dogs también, sí, también, y papas fritas, obviamente. Sí, entonces vénganse aquí a echarse una hamburguesita y pues ya la loquera, el saliendo, tatuaje. Saliendo, se hacen el tatuaje. Chavos, y pues también algo que nos sorprendió, vean nada más, este edificio de todos los cristales que están aquí es de 2 pisos y pues efectivamente es el gimnasio. No había visto un gimnasio, yo creo que nada más en la casa de la playa, así de grande, pero para los muchachos fits, aquí desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, se pueden venir a echar su rutina. Pues aparte de poder venir aquí a utilizar los aparatos, también pueden ingresar a clases, tienen clases de yoga, spinning, bootcamp, spinning, todo lo que termine en spinning y algo así, puras clases así fit, aquí también tienen esas clases, así que pues aparte de venir a ejercitarse los aparatos, pues pueden hacer alguna de esos si les gusta hacer yoga, se lo hacen en la playa y así, si les gusta hacer esas actividades, pues aquí lo pueden hacer. Chavos, aquí a un ladito del lobby del beach hay un cajero, este solamente da dólares, US dollar, ahí está, y a un ladito, pues ya saben, esto también está muy chido que implementen esto en los hoteles. La vez pasada que fuimos al Dreams, ¿sí fue el Dreams? No, al sí, Occidental, sí. Al Occidental había una báscula como esta, entonces para que aquí puedan pesar su maleta y pues de no hecho, les... De vienen las aerolíneas, pues, mira. Ah, sí, exactamente. ¿Cuánto, y viene cuántos kilos se pueden poner y así todo. Entonces, para que no los agarren ahí, no se los chamaquien con el equipaje, aquí está más o menos cuánto, bueno, ustedes ya saben, dice, de su aerolínea. ¿Cuánto les cobran por exceso de equipaje? Ah, sí, cierto, también en euros. Entonces, pero ya cuesta. Para que pisen, sí, pues cuesta 10 pesos. 10 pesos, $10 10 pesos la pesada, para que no se los vayan a chamaquear con más pesos acá en el aeropuerto. Chavos, y como en todos los hoteles, bueno, nada más hemos ido al de Punta de Vita, ¿verdad? Como en aquel hotel más bien, hay estas pantallitas están por todo el hotel. Aquí ustedes pueden checar todas las actividades que hay, información del hotel, el mapa y todas esas cosas que a veces uno dice, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Y así. Aparte también pueden encontrar aquí el mapa, donde pueden decir, a ver, ¿dónde está el Star Camp? Y ya les aparece ahí. O, sí. ¿Dónde está Restaurante La Hacienda? Y ya les aparece ahí. La verdad, estos logos sí ayudan porque uno se da unas perdidas en los hoteles que están grandes, que son como este, que es grande. Entonces, pues esas pantallitas luego sí lo salvan a uno de andar más perdido. Esto es lo que les decíamos, vean. De repente empieza a llover así mucho, un montonal así. Está todo, hecho, el cielo cerrado. Hace como 10 minutos y ya estamos un poquito del sol. Le dije, ay, qué bueno, a ver si puedes volar en dron ahora sí. Nomás subimos por las cosas, bajamos y ahora ya está así otra vez.
Entonces, pues, la verdad que el clima es impredecible, sobre todo en estas épocas, pero ahorita, pues, hay un frente frío y, pues, no sé, de todos modos, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Bueno, a mí sí me gusta más así que con el solazo, la verdad. Chavos, y para aquellos que son pet lovers o cat lovers, que les guste viajar con sus perritos o con sus animalitos, pues, en este caso, este hotel no es pet friendly, así que, pues, aquí no permiten el ingreso a animalitos. Y, pues, a la vez, creo que está bien porque aquí, la verdad, hay muchos animalitos. Entonces, que pase un perrito o un gatito y vea a alguno de los animales, un coati o el pavo real, creo que generaría un conflicto. Sí, entonces yo creo que, pues, por eso no. Creo que va por ese lado el que no sea un hotel pet friendly. Y pues también otro punto también a favor que tiene el hotel, pues es, yo creo que algo que tienen que tener todos los hoteles, y es la aplicación. El hotel tiene una aplicación que se llama así tal cual, Iberostar. En él van a encontrar todos los hoteles que pertenecen a esta cadena, todos los hoteles tanto de México y fuera de México. Y pues nada más ahí ustedes seleccionan el hotel en el que están y ya les despliega toda la información de ese hotel. El mapa, los restaurantes, las actividades, toda la información ahí la van a encontrar. Entonces ya saben, para que no se pierdan, igual en las maquinitas, si encuentran una maquinita, pues ahí, si no, pues con la misma aplicación, ahí les dice todo. Chavos, y pues algo que también, bueno, en lo personal, ¿verdad? A título personal, es algo que no me gusta de los hoteles. Es que los hoteles sean tan grandes que tengamos que desplazarnos en carritos, porque eso siempre como que dificulta un poco más la movilidad, como que detiene un ratito en lo que estás esperando a que llegue el carrito y todo. Pero la verdad, bueno, al menos aquí en este hotel no ha sido tan lento como en otros hoteles, sí hay como que bastante flujo de carritos, entonces no hemos tenido tanta esa dificultad, pero aún así no nos gusta del todo. Sí, de hecho hay unos mapas a lo lado de las estaciones de donde se para el carrito, el trenecito y todo ese show, que va en tiempo real, entonces ahí ya uno no está como con la incertidumbre así de ya vendrá, no vendrá o así, y se mueve ahí como con GPS. Eso está chido, la verdad, pero de que haya carritos, pues no lo compartimos, pero pues es algo necesario, si no, imagínense, uno tendrá que andar caminando y así, mejor en el carrito y mejor esperar. No, y aparte hay varias líneas, hay una línea verde que es la que pasa por el complejo donde nosotros estamos y nos lleva hacia albercas, hacia las playas, hacia restaurantes. Hay otra línea que te transporta de lobby a lobby y hay otra línea azul que es para venir aquí al Lindo. Entonces ya saben, aquí por transporte no van a sufrir en absoluto, pero pues sí van a tener que esperar, a veces sí, a veces no, ahí está. Chavos, y pues si de entretenimiento se trata, vean nada más este lugar, vean nada más un castillito acá súper chido, súper cute para los niños. Sí, pero algo importante de mencionar es que ahorita estamos en la zona del Hotel Lindo, de Paraíso Lindo, así que bueno, esta zona no tenemos acceso los que estamos en Beach. Es que son como hoteles espejo, por así decirlo, tienen más o menos lo mismo en habitaciones, en instalaciones, pero lo que tiene Lindo de extra, digamos, es esta parte que está a mis espaldas, que es para los niños, y el área de toboganes, que es para jóvenes un poquito ya más grandes. Sí, es algo como parecido a los que tienen los Ryu, entonces pues sí, yo creo que para echarse un chapuzón aquí. La verdad, sí, el agua ahorita está nubladón. Yo creo que no está templada porque sí está se nos fría, hizo fría. Está fría. Sí, entonces, para que chequen muy en cuenta eso, cuando hace calor, de verdad, las albercas no necesitan estar templadas porque el calorón. De hecho, que estén fresquecitas, dices, ay, sí. Sí, exactamente. Entonces, vengan a echar una vuelta por acá. Si están en Lindo, ¿cómo identifican esta parte? Que su brazalete sea color amarillo y el brazalete azul es de Beach. Entonces, esa es la diferencia. Chavos, de verdad que hemos quedado impresionados con las albercas. Es una alberca gigante multicontacto. Todas se interconectúan. Interconectúan. Así. La verdad es algo muy, muy grande. Sí, la verdad que eso yo siento que facilita más la parte de que no sientas que. Porque luego hay hoteles que pues es así como un cuadrito o nada más un circulito. Y luego cuando pues es temporada alta o cuando hay mucha gente en el hotel, te sientes ahí un poquito como que apretado. Sí, pero aquí puedes encontrar el espacio solito para ti. De hecho, aquí vean, hay una zona para las sillas de ruedas, la de cero impacto, aquí está, literalmente. Está muy chido que siempre piensen en este tipo de cosas para las personas que a lo mejor traen silla de ruedas y se quieren meter a la alberca. Pues vámonos recio a la alberca. Chavos, y pues hemos llegado a la parte, yo creo que una de las más importantes por la que mucha gente viene a este destino, y es la parte de la playa. Este hotel está ubicado en Playa Paraíso y la verdad su playa es muy, muy bonita. Así, pero ahora que no vamos a hacer la toma, porque pues ya, pero les voy a decir, así que con ustedes la playa, pero el clima nos está jugando una mala tirada. Vean, es que bonito. Ahorita justamente salió el sol, wow. Pero no nos trajimos la mochila para no mojar el dron, porque ha estado lloviendo todo el día, sí. Y justo
ahorita salió el sol. Manches, pero se ve súper, súper bonita. Entonces imagínense, ahorita justamente unos poquitos rayos del sol nos están dejando ver esta maravilla. Yo creo que por eso se llama Playa Paraíso. Está un poquito medio picado en el mar, ¿verdad? Pero si a lo mejor vienen ustedes en otra temporada o algo así, quizás no puedan encontrar este frente frío porque hay un frente frío ahorita justamente. De hecho, ve cómo se ve por allá enfrente. Sí, se ve todo negro. Pero de verdad sí está muy, muy bonita la playa. Yo la verdad la subestimé. Déjenme decirles que la subestimé porque dije, ah, es que esos hoteles de las playas de Puerto Morelos. Y bueno, pero es que no estamos en Puerto Morelos. Bueno, sí, por eso dije, entonces aquellas playas pues no están bonitas, pero de verdad aquí está muy bonito. Es noviembre, no, ¿sí da? Ah, sí, noviembre del 2023, entonces no hay nada de sargazo, está totalmente limpia. Lo que hay es lluvia. Sí, lo que hay es lluvia. Chavos, y pues aquí en la zona de la playa, por si les da hambre mientras están aquí en la playa, también cuentan con una zona de snacks, que es esta que está a mis espaldas. Aquí van a encontrar taquitos al pastor, burritos, ensaladas, nachos, papas. También tienen, obviamente, hamburguesas con queso, sin queso, hot dogs. Entonces, por hambre y por bebidas, porque aquí a un ladito está un bar, no van a sufrir aquí en la playa. Sí, no manches, aquí de verdad, cada 5 segundos hay dónde comer, dónde beber y así. La neta, son cosas buenas, o sea, no es así como comida recalentada o fría. La verdad, sí es algo muy bueno. Chavos, ¿y pues qué creen? Aquí les voy a dejar todas las bebidas que incluye el hotel. Son Passport, Valentine's, Havana Club, Bacardí, Kraken, Jimador, José Cuervo, Smirnoff, Beefeater. Entonces, estas son las bebidas que ustedes van a poder encontrar aquí. Obviamente hay unas de costo, que son la del 400 Conejos, la etiqueta negra y todo ese show. Entonces, yo considero que las bebidas son de media baja, medio pelo, más o menos ahí. Entonces, pues por si se quieren traer ahí su electrolit o algo por el estilo, estos son los licores que ustedes van a poder encontrar aquí. Ya saben, las margaritas, las piñas coladas, aquí no van a faltar. Chavos, y pues las actividades en este hotel inician desde las 6:30 de la mañana. Eso. Para los madrugadores que quieran empezar el día con un yoga sunrise, y de ahí en adelante tienen actividades todo el día para todas las edades. Ahí les va diciendo, por ejemplo, este de yoga es para todas las edades, y les dicen qué lugar va a ser, por ejemplo, este playa Iberostar Mar Beach. Y luego, por ejemplo, este es en el Star Camp, que se llama El Color de la Piel, y es para niños de 4 a 7 años. Y así cada actividad les dice dónde es y para qué edades está dirigida. Y pues aquí también viene, por ejemplo, hoy en la noche, aquí en el lobby de Paraíso Beach, va a haber un cantante y es pues para todas las edades. Y pues aparte de los shows nocturnos... Bueno, espérame, pero se preguntarán que por qué estás enseñando las actividades en el iPad de Matías, ¿verdad? Porque no tengo celular, sí. Me lo robaron en Colombia. Entonces estoy usando el iPad de Matías por mientras. Pero bueno, les decía que parte de las actividades que hacen aquí en el hotel, que son de las nocturnas o las que hacen durante el día, tienen otras actividades o otros shows nocturnos que son de pago, como por ejemplo uno de los que tuvimos oportunidad de acceder, ya que el hotel nos invitó a conocerlo, fue el de Ilusio. Es una cena show, que la verdad la cena estuvo súper, súper, súper riquísima. A mí me encantó, de verdad, es una de las mejores langostas que me he comido. Sin embargo, por ejemplo, mi baby, pues no fue tan de su agrado. Es que ya saben que las cosas raras... De entrada raras... era una ensalada con salmón, entonces no... Bueno, eso no es raro, ¿verdad? Sí, las cosas raras sí chiquitas y que... Así. Ya de plato fuerte era langosta y una carne de res que estaba un poquito extraña, pero sabía rica. Y entonces mi baby solo se comió la carne de res, entonces que se quedó con hambre. Y luego el postre también estaba muy rico, que era un cacao, era en forma de cacao. Era literalmente chocolate, pero en forma de donde viene el cacao. Y había que romperlo y adentro venía el postre, estaba muy rico. Que después es un show tipo Broadway, musical, que viene mezclado como con magia, con toda una historia y todo. La verdad estuvo bonito. Matías llegó un momento en el que me dijo, mamá, no me gusta tanto el show, ya vámonos. Pero me dijo eso, pero estaba así. No dejaba de ver, ¿verdad que sí? Sí, o sea, todo el show se entretuvo bastante, a pesar de que me dijo eso. Pero bueno, aparte de ese, bueno, aquí en la aplicación me siento como vendedora. Ustedes podrán encontrar en este lugar... Aquí, por ejemplo, viene el Ilusio Show y el Rocktails Show. Y ya ahí viene todo lo para todo el público. Este solamente es para adultos a la hora que es. Y pues aquí vienen los costos. Vean, los adultos tienen un costo de $1,365, los adolescentes en $735 y los niños en $735. Entonces, esta es una opción más, nada más que con costo. Pero la verdad, el show está muy, muy padre. Sí, vale mucho la pena. Sí, ya saben que si son de mi team de chicharrón, de los frijoles o así, no les va a gustar la comida. No va a ser tan desagradable si no les gusta mucho la comida.
comida. De hecho, el rescate de emergencia fue ayer, o sea que después de haber comido ahí me ficharon unos taquitos. O sea, esa es la salida de emergencia, claro que sí. Sí, y de hecho salimos de ahí y Matías y de... Vamos por un postrecito, ¿no? Y dejar así de ser hijo de tu papá. Sí, claro que sí. A mucha honra. Entonces, ya saben, chéquense este. Si quieren a lo mejor un show diferente, pues vayan a este. Sí, está muy profesional. Es con cantantes y bailarines profesionales. Es algo que sí cuidan mucho ahí. Sí, exactamente. Entonces, pues, nos sorprendió que estaban incluso cantando en vivo y todo ese show. Algo muy bueno. Sí le invierten mucho a la parte del entretenimiento. No solamente para niños, porque ya les dijimos que el área para niños y todo lo que tienen para los niños es un hotel de los que, si ustedes me preguntan en este momento ¿qué hotel me recomiendas? Donde haya actividades para mi hijo, que pueda hacer muchas cosas, de verdad, este hotel. Y pues se agradece bastante porque aparte de que pues uno viene a relajarse, estar en la playita, en las albercas, pues tener algo con que distraerte en la noche o durante el día, pues se agradece muchísimo. Chavos, y pues algo súper importante que también tenemos que mencionarles es la parte de la comida, la tragazón, todas esas cosas que uno tiene que tomar en cuenta al valorar un hotel. Yo considero que es una de las partes también importantes a tomar en cuenta a la hora de elegir un hotel, porque ya les hemos dicho, cuando como que la comida no es buena, ni en desayuno, ni en comida, ni en cenas, pues como que uno se queda así con este sabor como amargo. Pero en el caso de este hotel, la verdad debemos decirles que la comida es buena. Hay cosas que la verdad son muy, muy buenas. Por ejemplo, la cena que tuvimos en Ilusio, de verdad que a mí en lo personal me súper encantó la cena en el restaurante mexicano, que cabe mencionar que en este hotel funciona como en algunos otros hoteles que ya hemos visitado, que solamente te permite reservación en alguno de los restaurantes de especialidades para cena, de acuerdo a las noches de hospedaje que tengas contratadas. Por 3 noches nos permitieron nada más realizar la reserva para un restaurante de especialidad. Para 4 y 5 noches ya eran 2, para 6 noches ya eran 3, y así sucesivamente. Si se quedan un mes, pues tienen oportunidad de conocerlos todos. La verdad sí hay bastante variedad en cuestión a restaurantes, porque tienen de especialidad, tienen japonés, tienen mexicano, tienen italiano, tienen un gourmet, tienen en total 7 restaurantes, entonces por variedad no van a batallar. Lo que aquí tiene es que si no es 24 horas todo incluido, pero la comida, la verdad que para mí está muy buena. Yo creo que sí, ese es el término, casi casi le llega a la excelencia, porque pocos hoteles hemos visto que le llega a la excelencia, pero aquí es, la comida está muy buena. Hay cosas que a lo mejor no están como que tan bien, pero en la mayoría sí están muy buenas. Sí, es una comida muy buena, muy pasable y muy recomendable. Y algo que pudimos percatarnos y que por ahí nos pudieron hacer como el comentario, es de que la mayoría de los insumos con los que elaboran los alimentos, tratan de que sean, ¿cómo llamarlo?, de una pesca sana, por así decirlo. Una pesca responsable. Cuidan mucho la parte de que no sean especies en peligro de extinción y nada de esas cosas. Entonces, bueno, eso les da un puntito extra al hotel por preocuparse por ese lado. Sí, entonces en ese aspecto, la verdad, sí, el hotel se saca un 10. Yo creo que pocos hoteles hemos visto que hacen eso. Yo creo que no hemos visitado alguno, ¿sí? Y de hecho, no solamente la parte de la comida, sino que es de aplaudirse al hotel todas las acciones que hace para el cuidado del medio ambiente. Lo de los plásticos, de no usar plásticos de un solo uso, lo del agua. Tiene muchas cosas en sí el hotel que realiza. De hecho, tiene la certificación de AirCheck. Entonces, todas esas acciones, la verdad, aunque parezcan pocas, suman mucho. Y también la parte del servicio. El servicio aquí, yo creo que tenemos como opiniones encontradas. Por ejemplo, yo le decía a la Babies que ahí yo creo que este es uno de los puntos a tratar, punto débil del hotel, yo creo que es el servicio, porque pues sí, o sea, si hay sus chispazos de gente, sí, que de verdad que se, muy bueno, esmera muchísimo y de verdad que se agradece, sí. Eso, y hay otras personas que pues sí tuvieron un mal día o algo así, entonces pues sí hay como que esa discrepancia en ese aspecto. Entonces yo creo que si el servicio está normal, no es malo tampoco, pudiendo mejorar. Exactamente, pudiendo mejorar. Chavos, y pues una pregunta muy importante es, ¿cuánto cuesta ese hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, puras promociones chidas, resérvenlo con nuestra agencia de viajes, Chao Blog Viajes. Ahí encuentran este y todos los Iberostar de todo el mundo mundial, ahí cual que ustedes quieran. La verdad, este es uno de los hoteles que sí recomendamos. Es un hotel bueno, bonito y barato, de verdad está. Y sobre todo, bueno, sí. Si vienen con niños, de verdad, los niños, sí, aquí van a ser súper felices. Matías, de hecho, hace ratito nos estaba diciendo, es que yo no me quiero ir de aquí, yo quiero vivir aquí, ya me quiero quedar aquí.
así como en el Nickelodeon, así dijo aquí. Entonces la verdad que sí, vale bastante la pena, más cuando vienen con niños. Recuerden que los precios que les damos aquí son precios por noche, por persona, y es desde ese precio. Quiere decir que eso es un precio en temporada baja. Ya si ustedes quieren venir en temporadas altas, como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y todo eso, pues sí, los precios aumentan considerablemente. Sí, si nos preguntan, yo creo que sí, este hotel se ha vuelto uno de nuestros favoritos, de verdad. Sí, sí regresaríamos, sí, totalmente. Es uno de los hoteles que sí regresan y sí vale la pena mucho. Es un hotel con las 3B y la playa está muy bonita, la comida y todo. Está muy bueno, muy pasable, la verdad. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¡Y a la bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. ¡Bye! ¡Bye! Diles, suscríbanse a mi canal, chicos y chicas. ¡Bye!